Buenas tardes, mi gente maravillosa. A petición vuestra, desde el grupo de Telegram, vamos a leer un libro muy grande de un autor realmente comprometido con su tiempo, transformador, despertador de conciencias y con una gran visión crítica, justa y digna de la historia. Hablamos del gran Eduardo Galeano, este escritor uruguayo, que también vamos a leer este libro del Cazador de Historias, pero igualmente tiene libros maravillosos como el libro de los abrazos o las venas abiertas de América Latina, que realmente si podéis y tenéis resonar con este autor, os lo recomiendo ampliamente. Vamos a leer una breve reseña primero acerca de este libro, El Cazador de Historias. El siglo XXI no está resultando ser un gran siglo. Los abusos de un sistema formado por ricos, cada vez más ricos y jodidos, muy jodidos, está a la orden del día. Siguen soñando las pulgas con comprarse un perro, y los nadies con salir de pobres. En esta obra que terminó un año antes de morir, Eduardo Galeano sale a cazar en esa jungla para mostrarnos con crudeza, con humor, con ternura, el mundo en que vivimos, desnudando ciertas realidades que, pese a estar al alcance de la mano, no todos llegan a ver. Pero como sugiere su título, El Cazador de Historias, devela también al narrador que acecha detrás de todos los relatos. Y así, aunque siempre fue reticente a hablar de sí mismo, Galeano cierra este libro con un puñado de bellas y poderosas historias que sorprenden tanto porque ofrecen pistas de su biografía, de sus años de infancia y juventud, de los primeros viajes por América Latina, de las personas que marcaron su vida y su escritura, como porque expresan sus ideas sobre la muerte. Lejos de cualquier lamento, con el puro impulso de la curiosidad y la imaginación, se pregunta cómo será el final, qué deseos, afectos o necesidades aparecen entonces. Eduardo Galeano creó una obra que no pasa desapercibida, que culmina con este libro. Varias generaciones la han leído con fruición y seguramente seguirán haciéndolo, porque algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. El Cazador de Historias. Este libro se compone de relatos muy cortos, muy breves. Vais a ver, son relatos muy cortitos, cuentos, reflexiones, historias. Vamos a ir saboreándolas, una a una, reflexionándolas, llevándolas al silencio, llevándolas al latido. Molinos de tiempo. Huellas. El viento borra las huellas de las gaviotas. Las lluvias borran las huellas de los pasos humanos. El sol borra las huellas del tiempo. Los cuentacuentos buscan las huellas de la memoria perdida, el amor y el dolor que no se ven, pero no se borran. Elogio del viaje. En las páginas de Las mil y una noches se aconseja: márchate, amigo, abandónalo todo y márchate. ¿De qué serviría la flecha si no escapa del arco? Sonaría como suena el armonioso laúd si siguiera siendo un leño.
los libres. En los días los guía el sol, en las noches las estrellas. No pagan pasaje y viajan sin pasaporte y sin llenar formularios de aduana ni de migración. Los pájaros, los únicos libres en este mundo habitado por prisioneros, vuelan sin combustible, de polo a polo, por el rumbo que eligen y a la hora que quieren, sin pedir permiso a los gobiernos que se creen dueños del cielo. Los náufragos. El mundo viaja. Lleva más náufragos que navegantes. En cada viaje, miles de desesperados mueren sin completar la travesía hacia el prometido paraíso, donde hasta los pobres son ricos y todos viven en Hollywood. No mucho duran las ilusiones de los pocos que consiguen llegar. El viento difunde las semillas, conduce las nubes, desafía a los navegantes. A veces limpia el aire y a veces lo ensucia. A veces acerca lo que está lejos y a veces aleja lo que está cerca. Es invisible y es intocable. Te acaricia o te golpea. Dicen que dice: yo soplo donde quiero. Su voz susurra o ruge, pero no se entiende lo que dice. ¿Anuncia lo que vendrá? En China, los que predicen el tiempo se llaman espejos del viento. El viaje del arroz. En tierras asiáticas, el arroz se cultiva con mucho cuidado. Cuando llega el tiempo de la cosecha, los tallos se cortan suavemente y se reúnen en racimos para que los malos vientos no se lleven el alma. Los chinos de las comarcas de Sichuan recuerdan la más espantosa de las inundaciones habidas y por haber. Ocurrió en la antigüedad de los tiempos y ahogó el arroz con alma y todo. Solo un perro se salvó. Cuando por fin llegó la bajante y muy lentamente se fueron calmando las furias de las aguas, el perro pudo llegar a la costa, nadando a duras penas. El perro trajo una semilla de arroz pegada al rabo. En esa semilla estaba el alma. El aliento perdido. Antes del antes, cuando el tiempo aún no era tiempo y el mundo aún no era mundo, todos éramos dioses. Brahma, el dios hindú, no pudo soportar la competencia. Nos robó el aliento divino y lo escondió en algún lugar secreto. Desde entonces, vivimos buscando el aliento perdido. Lo buscamos en el fondo de la mar y en las más altas cumbres de las montañas. Desde su lejanía, Brahma sonríe. Las estrellas. A orillas del río Plat, los indios paunes cuentan el origen. Jamás de los jamases se cruzaban los caminos de la estrella del atardecer y la estrella del amanecer. Y quisieron conocerse. La luna, amable, las acompañó en el camino del encuentro. Pero en pleno viaje las arrojó al abismo y durante varias noches se rió a carcajadas de ese chiste. Las estrellas no se desalentaron. El deseo les dio fuerzas para trepar desde el fondo del precipicio hasta el alto cielo. Y allá arriba se abrazaron con tanta fuerza que ya no se sabía quién era quién. Y de ese abracísimo brotamos nosotros, los caminantes del mundo. Encuentros.
Tezcatlipoca, dios negro, dios mexicano de la noche, envió a su hijo a cantar junto a los cocodrilos, músicos del cielo. El sol no quería que ese encuentro ocurriera, pero la belleza prohibida no le hizo caso y reunió las voces del cielo y de la tierra. Y así se unieron y aprendieron a vivir unidos, el silencio y el sonido, los cánticos y la música, el día y la noche, la oscuridad y los colores. El nuevo mundo. Quizás Ulises, llevado por el viento, fue el primer griego que vio el océano. Me imagino su estupor cuando la nave pasó el estrecho de Gibraltar y ante sus ojos se abrió esa inmensa mar, vigilada por monstruos de fauces siempre abiertas. El navegante no pudo ni siquiera sospechar que más allá de esas aguas muy saladas y de esos vientos bravíos, había un misterio más inmenso y sin nombre todavía. La satánica diversidad. A mediados del siglo XVII, el sacerdote Bernabé Cobo culminó en Perú su Historia del Nuevo Mundo. En esa voluminosa obra, Cobo explicó el motivo por el cual la América indígena contenía tantos dioses diferentes y tan diversas versiones del origen de sus gentes. El motivo era simple: los indios eran ignorantes. Pero un siglo antes, el escribano Juan de Betanzos, asesor principal del conquistador Francisco Pizarro, había revelado otra razón, mucho más poderosa. Era Satanás quien dictaba lo que los indios creían y decían, y por eso ellos no tenían una fe única, confundían el bien con el mal, y tenían tantas opiniones diferentes y diversas ideas. El diablo les transmite miles de ilusiones y de engaños, sentenció. Costumbres bárbaras. Los conquistadores británicos quedaron bizcos de asombro. Ellos venían de una civilizada nación donde las mujeres eran propiedad de sus maridos y les debían obediencia, como la Biblia mandaba, pero en América encontraron un mundo al revés. Las indias iroquesas y otras aborígenes resultaban sospechosas de libertinaje. Sus maridos ni siquiera tenían el derecho de castigar a las mujeres que les pertenecían. Ellas tenían opiniones propias y bienes propios, derecho al divorcio y derecho de voto en las decisiones de la comunidad. Los blancos invasores ya no podían dormir en paz. Las costumbres de las salvajes paganas podían contagiar a las mujeres. Mudos. Las divinidades indígenas fueron las primeras víctimas de la conquista de América. Los vencedores llamaron extirpación de la idolatría a la guerra contra los dioses condenados a callar. Ciegos. ¿Cómo nos veía Europa en el siglo XVI? Por los ojos de Theodor de Bright. Este artista de Lieja, que nunca estuvo en América, fue el primero que dibujó a los habitantes del Nuevo Mundo. Sus grabados eran la traducción gráfica de las crónicas de los conquistadores. Según mostraban estas imágenes, la carne de los conquistadores europeos, dorada a las brasas, era el plato preferido de los salvajes americanos. Ellos devoraban brazos, piernas, costillares y vientres y se chupaban los dedos, sentados en rueda, ante las parrillas ardientes. Pero, perdón por la molestia, ¿eran indios esos hambrientos de carne humana? En los grabados de Debray, todos los indios eran calvos. En América no había ningún indio calvo.
el monstruo de Buenos Aires. Así lo vio o lo imaginó, y así lo llamó el sacerdote francés Louis Feuilly. Este monstruo fue uno de los espantos que ilustraron el libro de memorias de su viaje por tierras sudamericanas, Reinos de Satán, entre 1707 y 1712. Sordos. Cuando los conquistadores españoles pisaron por primera vez las arenas de Yucatán, unos cuantos nativos le salieron al encuentro. Según contó Fray Toribio de Benavente, los españoles les preguntaron en lengua castellana: ¿dónde estamos? ¿Cómo se llama este lugar? Y los nativos dijeron en lengua maya yucateca: Yectetán, Tectetán. Y los españoles entendieron: Yucatán, Yucatán. Y desde entonces así se llama esta península. Pero en su lengua los nativos habían dicho: no te entiendo, no te entiendo. El poderoso cero. Hace cerca de 2000 años, el signo del cero fue grabado en las estelas de piedra de Oaxactún y en otros centros ceremoniales de los mayas. Ellos habían llegado más lejos que los babilonios y los chinos en el desarrollo de esta llave que abrió paso a una nueva era en las ciencias humanas. Gracias a la cifra cero, los mayas, hijos del tiempo, sabios astrónomos y matemáticos, crearon los calendarios solares más perfectos y fueron los más certeros profetas de los eclipses y otras maravillas de la naturaleza. Peligro. El chocolate, antigua bebida de los indios de México, generaba desconfianza y hasta pánico entre los extranjeros venidos de Europa. El médico Juan de Cárdenas había comprobado que el chocolate provocaba vientos y melancolías, y la espuma impedía la digestión y causaba terribles tristezas en el corazón. También se sospechaba que inducía el pecado, y el obispo Bernardo de Salazar excomulgó a las damas que habían bebido chocolate en plena misa, pero ellas no dejaron el vicio. El Evangelio según Cochabamba. Cuando el niño besó la teta de la mamá, brotó un manantial de leche y miel, pero la teta se secó cuando el papá metió la boca. Y cuando el papá, que era calvo, fue picado por los mosquitos, el niño le acarició la cabeza y de la cabeza brotó tremendo sombrero, lindo, de paja blanca trenzada. Y cuando faltó trabajo en la carpintería y no hubo nada de comer, el niño convirtió las suciedades de su cuerpo en empanaditas de queso y pollo picante. Y cuando la familia estaba atravesando el desierto con mucha sed y agua ninguna, el niño pateó una piedrita y del suelo brotó un arroyo de aguas claras. Y cuando llegaron a la tierra fértil, él se dejó comer por la tierra y en la tierra se hundió y desapareció. Y al tercer día regresó, desde el fondo de la tierra regresó, y sabía todo, todito sabía de lo que había ocurrido en su ausencia. Así fue en la antigüedad de los tiempos, según me contaron las mujeres y los hombres, de palabra verdadera, en el valle de Cochabamba. La explicación. El fraile dominico Antonio de la Huerte escribió en 1547 a propósito de las rarezas de América: se diría que en el día de su creación al Señor le temblaba un poco el pulso. La naturaleza enseña. En la Amazonía, la naturaleza da clases de diversidad.
Los nativos reconocen 10 tipos de suelos diferentes, 80 variedades de plantas, 43 especies de hormigas y 310 especies de pájaros en un solo kilómetro. Éramos bosques caminantes. Cada día, el mundo pierde un bosque nativo, asesinado cuando tiene unos cuantos siglos de edad y todavía crece. Los desiertos estériles y las plantaciones industriales en gran escala avanzan sepultando el mundo verde. Pero algunos pueblos han sabido guardar el lenguaje vegetal que les permite entenderse con la fortaleza del roble y las melancolías del sauce. La ceiba. En Cuba y en otros lugares de las Américas, la ceiba es el árbol sagrado, el árbol del misterio. El rayo no se atreve a tocarlo, el huracán tampoco. Habitado por los dioses, nace en el centro del mundo y desde allí eleva el tronco inmenso que sostiene el cielo. Para curar la arrogancia del cielo, la ceiba le pregunta cada día: ¿en qué pies te apoyarías si no estuviera yo? La aruera. Advertencia a los viajeros. En los campos sudamericanos, tengan mucho cuidado con un árbol llamado aruera, en lengua indígena ahué, que significa árbol malo. Se trata de un señor muy ofendidizo que no olvida ni perdona las afrentas. No se puede, no se debe cortarle ninguna rama, ni dormir bajo su copa frondosa sin pedirle permiso, y sobre todo, está prohibido pasar a su lado sin saludar. Si es de noche, se le dice buen día. Si es de día, se le dice buenas noches. Quienes incumplen estas obligaciones quedan condenados a sufrir hinchazones y fiebres muy largas y feroces que a veces matan. Con el abuelo no hay quien pueda. Buena noticia para los viejos que en el mundo son. Se equivocan quienes creen que los árboles jóvenes son los que dan más y mejor madera. Ahí están las secuoyas, los árboles más grandes del mundo que en California y otros parajes dan testimonio. Ellos, los majestuosos abuelos, pueden tener hasta 3.000 años de edad y siguen generando 2.000 millones de hojas y son los que mejor resisten 6 veces de nieve y tormenta ante rayos, y no hay peste que con ellos pueda. La piel del libro. Él nos dio y nos da mucho placer, pero recibió poco o ninguno. Tsai Lun, eunuco, miembro de la corte imperial de China, inventó el papel. Fue en el año 105, tras mucho trabajar con la corteza del árbol de la mora y otros vegetales. Gracias a Tsai Lun, ahora podemos leer y escribir, acariciando la piel del libro, mientras sentimos que son nuestras las palabras que nos dice. Símbolos. En 1961, mientras algunos expertos internacionales aconsejaban prohibir el cultivo y el consumo de las hojas de coca, en el noroeste de Perú se hallaban restos de hojas de coca que habían sido mascadas hacía miles de años. Mascar coca ha sido y es y seguirá siendo una sana costumbre en las alturas andinas. La coca evita náuseas y mareos y es el mejor remedio para varias enfermedades y fatigas. Además, y no es lo de menos, la hoja de coca es un símbolo de identidad.
que solo por mala fe se puede confundir con esa jodida manipulación química llamada cocaína. Otra peligrosa manipulación química, llamada heroína, se puede obtener a partir de la flor de la amapola. Pero hasta ahora que se sepa, en Inglaterra, la amapola sigue siendo un símbolo de paz, la memoria y el patriotismo. Mano de obra. En Tijuana, en el año 2000 y pico, el sacerdote David Urgenfelder escuchó la confesión de uno de los asesinos a sueldo de los amos del tráfico de cocaína en México. El profesional se llamaba Jorge, tenía 20 años de edad y recibía $2,000 por cada cadáver. Él lo explicaba así: "Yo prefiero vivir 5 años como rey que 50 años como buey". 5 años después, también él fue marcado para morir. Sabía demasiado. Así funciona el gran negocio de la cocaína en la División Internacional del Trabajo. Unos ponen la nariz y otros ponen los muertos. Los aliados de Urracá. En las sierras panameñas de Veraguas, Urracá encabezó la resistencia indígena. Mucho lo ayudaron la lluvia, el viento y el trueno. Cuando los conquistadores españoles avanzaban, la lluvia inutilizaba la pólvora y los mosquetes, y mientras los truenos tronaban y el cielo se hacía noche en pleno día, los invasores perdían el rumbo y caían derribados por los vientos furiosos. El hondero. Juan Hualparrimachi Maita, el guerrero poeta, no usaba espada ni arcabuz. Cuando Bolivia aún no era independiente ni se llamaba así, él encabezaba la brigada de los honderos, que al mando de Juana Azurduy revoloteaban unos cordajes que giraban en remolino y arrojaban mortíferas piedras contra los invasores españoles. La brigada atacaba cantando en lengua quechua. Los honderos hacían coro a los poemas de Juan, dedicados a las mujeres amadas y por amar. Amándote, soñándote, moriré. Juan murió de bala en el campo de batalla. Tenía 21 años. Los profetas de Túpac Amaru. A principios del siglo XVIII, Ignacio Torote se alzó en la selva peruana contra los intrusos que habían venido a llevarse las almas y las tierras. Al mismo tiempo, el ejército quechua de Juan Santos Atahualpa impedía de paliza en paliza el avance de las tropas españolas. A mediados del siglo, mientras Juan Santos moría, muy lejos de su selva impenetrable, el joven José Gabriel Condorcanqui elegía llamarse Túpac Amaru y encabezaba la insurgencia indígena más numerosa de toda la historia americana. Y de derrota en derrota, de rebelión en rebelión, la historia continuó. Cuando ella dice adiós, dice hasta luego. Buenos Aires nació dos veces. El primer nacimiento ocurrió en 1536. La ciudad recién nacida murió de hambre. En 1580, Buenos Aires nació por segunda vez donde hoy está la Plaza de Mayo. ¿Por qué se llama como se llama la zona de la matanza? Porque los indios no dieron la bienvenida a los intrusos. Desde el principio hubo guerra. La populosa zona de la matanza fue bautizada así en memoria de una carnicería. Los muertos fueron, todos, indios que eran 10. Según el conquistador Juan de Garay, eran naturales alterados.
La primera flauta. Un cazador se perdió alguna vez en alguno de los laberintos de la selva amazónica. Después de mucho vagar, se dejó caer al pie de un cedro y allí quedó dormido. Fue despertado por el sol y por una música jamás escuchada. Entonces, el cazador perdido descubrió que un pájaro carpintero de cabeza roja, largo cuello y pico poderoso estaba picoteando una rama. La música nacía del viento que entraba por los agujeros que el pájaro excavaba. El cazador aprendió. Imitando al viento y al pájaro, creó la primera flauta americana. El tambor. Desde las costas de África viajó hacia las manos y la memoria de los esclavos de las plantaciones de América. Allí fue prohibido. El repique del tambor desataba a los atados y daba voz a los condenados al silencio. Y los amos de los bosques y de la tierra bien sabían que esa peligrosa música que llamaban los dioses anunciaba la rebelión. Por eso, el sagrado tambor dormía escondido. Concurso de viejos. Hace algunos milenios, año más, año menos, el jaguar, el perro y el coyote estaban compitiendo. ¿Quién era el viejo más viejo? El más viejo iba a recibir en premio la primera comida que encontraran. Desde la colina un carro destartalado avanzaba tambaleando cuando de él cayó una bolsa llena de tortillas de maíz. ¿Quién merecía ese tesoro? ¿Cuál era el viejo más viejo? El jaguar dijo que él había visto el primer amanecer del mundo. El perro dijo que él era el único sobreviviente del diluvio universal. El coyote no dijo nada, porque tenía la boca llena. Me lo contó un cuentacuentos. Érase que se era, en algún lugar de la selva africana, un rey león muy glotón y muy mandón. El rey prohibió que sus súbditos comieran uvas. «Solo yo puedo», sentenció, y firmó un edicto real estableciendo que su monopolio de las uvas respondía a la voluntad de los dioses. Entonces el conejo se internó en la espesura y armó tremendo barullo, rompiendo ramajes y galanteándose entre las lianas y anunciando: «¡Hasta los elefantes volarán! ¡Se ha enloquecido el viento! ¡Se viene el huracán!». El conejo propuso proteger al monarca atándolo al más fuerte de los árboles, y el rey león, bien atado, se salvó del huracán que nunca llegó, mientras el conejo, metido en la selva, no dejó ni una uva sin comer. Samuel Ruiz nació dos veces. En 1959 llegó el nuevo obispo a Chiapas. Samuel Ruiz era un joven horrorizado por el peligro comunista que amenazaba la libertad. Fernando Benítez lo entrevistó. Cuando Fernando le comentó que no merecía llamarse libertad el derecho de humillar al prójimo, el obispo lo echó. Don Samuel dedicó sus primeros tiempos de obispado a predicar resignación cristiana a los indios condenados a la obediencia esclava. Pero pasaron los años y la realidad habló y enseñó. Y don Samuel supo escuchar. Y al cabo de medio siglo de obispado se convirtió en el brazo religioso de la insurrección zapatista. Los nativos lo llamaban el obispo de los pobres, el heredero de Fray Bartolomé de las Casas. Cuando la iglesia lo trasladó, don Samuel dijo adiós a Chiapas y llevó consigo el abrazo de los mayas. «Gracias», le dijeron, «ya no caminamos encorvados». José Falconi murió dos veces. En el año 1907, los fusileros de la Marina Argentina, formados en doble fila, atacaron a tiros de Mauser la Casa del Pueblo,
en Puerto Ingeniero White, donde estaban reunidos los obreros en huelga. Para disolver la asamblea, el comandante Enrique Astorga dio orden de tirar a matar. José Falcioni, un vecino de barrio, había tenido la mala suerte de pasar por allí cerca y una bala le rompió un pulmón. Una silenciosa multitud lo acompañó al cementerio de Bahía Blanca. Se dice que el comandante atravesó el gentío a paso recio y metió 3 balazos más en el cuerpo del difunto por las dudas. El viaje de la Tierra. La Tierra Negra de la Amazonía, también llamada Biochar, es obra de la larguísima y despreciada historia de la agricultura indígena en la selva. Esa tierra que fertiliza los suelos sin descomponerse nunca, se alimenta de los 1.000 y 1 pedacitos de la cerámica que los indígenas rompen y siembran para devolver a la tierra la alfarería que de la tierra viene. Gracias a este acto de gratitud religiosa, la tierra se regenera sin cesar, de tiempo en tiempo, de mano en mano. Tierra indignada. En mayo del año 2013, por primera vez en la historia de Guatemala, un exterminador de indios fue sentenciado por genocidio racista. Un tribunal del fuero común lo condenó a 80 años de cárcel. El general Ríos Montt había sido el penúltimo de una serie de dictadores militares especializados en la matanza de indígenas mayas. Poco después de la sentencia, estalló un terremoto. La tierra, la madre de todos los asesinados, tembló y siguió temblando sin parar. Temblaba de ira. Ella sabía que iba a ocurrir lo que ocurrió. La condenación del verdugo fue postergada por las más altas autoridades judiciales del país. La tierra se alzó furiosa contra la impunidad de siempre. Homenajes. En el Cerro Santa Lucía, en pleno centro de Santiago de Chile, se alza una estatua del jefe indígena, Caupolicán. Caupolicán, más bien, parece un indio de Hollywood. Y se explica. La obra fue esculpida en 1869 para un concurso de los Estados Unidos en memoria de James Fenimore Cooper, autor de la novela El último de los mohicanos. La escultura perdió el concurso y el mohicano no tuvo más remedio que mudarse del país y mentir que era chileno. Andresito. José Artigas, autor de la primera reforma agraria en las Américas, se negó a aceptar que la independencia fuera una emboscada contra los hijos más pobres de estas tierras. Y escandalizó a la sociedad colonial cuando él nombró gobernador y comandante al indio Andresito Guacurarí. Antes de ser vencido por 2 imperios esclavistas y 3 puertos traidores, Artigas recibió la noticia de la muerte de Andresito, que había caído peleando. Nada nunca le dolió tanto. Andresito, su hijo elegido, era el más valiente y el más silencioso de sus soldados. Indio callado, hablaba por sus actos. La garra charrúa. En el año 1832, los pocos indios charrúas que habían sobrevivido a la derrota de Artigas fueron invitados a firmar la paz. Y el presidente de Uruguay, Fructuoso Rivera, les prometió que iban a recibir tierras. Cuando los charrúas estuvieron bien comidos y bebidos y dormidos, los soldados procedieron. Los indios fueron despenados a cuchillo. Para no gastar en balas y para no perder tiempo en entierros, fueron arrojados al arroyo Salsipuedes. Fue una trampa. La historia oficial la llamó batalla. Y cada vez que los uruguayos ganamos un trofeo de fútbol, celebramos el triunfo
de la barra charrúa. El viaje del café. Durante la travesía de la mar, el piloto John Newton cantaba himnos religiosos mientras conducía barcos repletos de esclavos encadenados. ¡Qué dulce suena el nombre de Jesús! El café había brotado en Etiopía hacía millones de años, nacido de las lágrimas negras del dios Waka. Quizás el dios lloraba las desgracias que el café iba a traer, como el azúcar, a los millones de esclavos que serían arrancados del África y extenuarían sus vidas en nombre de otro dios en las plantaciones de las Américas. Cafés con historia. En el café El Cairo, que no está en Egipto sino en la ciudad argentina de Rosario, tiene su mesa Roberto Fontana Rosa, dibujante y escritor. Él murió hace años, pero nunca falta. Siempre viene acompañado por su perro Mendieta y su amigo Inodoro Pereira. En el Café Tortoni de Buenos Aires se fundó la primera agrupación de artistas y escritores argentinos. La Academia Brasileña de Letras, presidida por el novelista Machado de Assis, se reunía en el Café Colombo de Río de Janeiro. En el Café Paraventi, en la ciudad de San Pablo, Olga Benario y Luis Carlos Prestes imaginaban la revolución brasileña. En los tiempos de exilio, Trotsky y Lenin discutían la revolución rusa en el Café Central en Viena. Algunas obras maestras del poeta portugués Fernando Pessoa fueron escritas en el Café A Brasileira de Lisboa. Mientras nacía el siglo XX, Pablo Picasso ofreció la primera exposición de sus obras en el Café Els Quatre Cats de Barcelona. En 1894, el escritor Ferenc Molnár arrojó las aguas del Danubio las llaves del Café New York de Budapest para que nadie cerrara la puerta. En 1898, Émile Zola escribió su célebre alegato Jacuzzi en el Café de la Paix en París. En 1914, el socialista Jean Jaurès, que había declarado la guerra contra las guerras, fue asesinado en el Café du Croissant de París. El Café Richer en el Cairo fue en 1919 el centro de la insurrección egipcia contra la ocupación británica. En 1921 se inauguró en Chicago el Sunset Café, donde Louis Armstrong y Benny Goodman desplegaban las alas de su música. Esplendor del melodía. Había peces jamás vistos, plantas de ningún jardín, libros de imposibles librerías. En la feria de la calle Tristán Narvaja en Montevideo había cerros de frutas y calles de flores, y había olores de todos los colores. Había pájaros musiqueros y gente bailandera, y había predicadores del cielo y de la tierra que, subidos a un banquito, gritaban su mensaje final. Los predicadores del cielo proclamaban que era llegada la hora de la insurrección. Los de la tierra anunciaban la hora de la insurrección. Había quien deambulaba entre los puestos de venta ofreciendo una gallina y la llevaba caminando atada del pescuezo como perro. Y había quien vendía a un pingüino que por error había llegado a nuestras playas desde las nieves del sur. Había largas hileras de zapatos usados, muy gastaditos, con la ñata alzada y la boca abierta. Los zapatos se vendían por pares y también de a uno. Zapatos solos para gente de un solo pie. Había lentes usados, llaves usadas, dentaduras usadas. Las dentaduras yacían dentro de un gran tacho de agua. El cliente hundía el brazo, elegía y batía sus mandíbulas. Si la dentadura no le venía bien, la devolvía al tacho. Había ropa para vestir y ropa para desvestir y con decoraciones de atletas y de generales.
y había relojes que marcaban la hora que uno quería. Y había amigos y amantes que uno encontraba sin saber que los había estado buscando. Fiesta de la memoria y del próximo domingo al mediodía. Las manos de la memoria. En San Petersburgo, cuando todavía se llamaba Leningrado, conocí la historia de la resurrección de la ciudad. Ella había sido asesinada por las tropas de Hitler entre 1941 y 1944. Tras 900 días de bombardeos continuos y bloqueo implacable, era una inmensa ruina, habitada por fantasmas. La ciudad que había visto reina del Báltico, capitán de la Rusia de los zares y cuna de la revolución comunista. 20 años después de esa tragedia, pude comprobar que la ciudad había vuelto a ser la que había sido. Sus habitantes la habían fundado nuevamente, pedacito a pedacito, día tras día. Los planos de la reconstrucción provenían de las fotos, los dibujos, las viejas crónicas de los periódicos y los testimonios de los vecinos de cada barrio. La ciudad había nacido de nuevo, parida por la memoria de su gente. La memoria no es una especie en vías de extinción. Responden preguntas los campesinos mexicanos organizados en la red por la defensa del maíz. La memoria es nuestra semilla principal. Por desamor al maíz, ya ni sabemos de dónde venimos. Y una mujer del sur de Veracruz, compañera de la misma red, dijo: mucho herbicida, mucho plaguicida, mucho fertilizante, y la tierra se enferma. La tierra se está volviendo drogadicta con tanta química. Y otra dice: se nos muere la diversidad. Ya la milpa no es como antes era, cuando junto al maíz teníamos frijoles, chiles, tomatillos, calabazas. Y un viejo sembrador, nostalgioso de los saberes de la vida rural, concluye: ya no sabemos leer las señales de la lluvia, de las estrellas, de la finura del aire. Semillas de identidad. A mediados del año 2011, más de 50 organizaciones de Perú se reunieron en defensa de las 3.250 variedades de papas. Esa diversidad, herencia de 8.000 años de cultura campesina, está hoy por hoy amenazada de muerte por la invasión de los transgénicos, el poder de los monopolios y la uniformidad de los cultivos. Paradójico mundo es este mundo, que en nombre de la libertad te invita a elegir entre lo mismo y lo mismo, entre la mesa o en la tele. La divina ofrenda. Tunupa, el volcán, el dios del rayo que llama a la lluvia, reina sobre el altiplano de los Andes. A sus pies se extiende la infinita llanura blanca que parece nieve pero está hecha de sal, y en los alrededores florecen los plantíos de quinoa. Yo traje la quinoa para consuelo de los desesperados, dicen, le dijo el volcán, y le regaló a los indígenas esos minúsculos granitos de quinoa con los que los aymaras y los quechuas se salvan del hambre y resisten el sol fuerte y la escarcha. Amnesias. Nicolae Ceaușescu ejerció la dictadura de Rumanía durante más de 20 años. No tuvo oposición porque la población estaba ocupada en las cárceles y en los cementerios, pero todos tenían derecho a aplaudir sin límites los faraónicos monumentos que él alzaba en homenaje a sí mismo, con mano de obra gratuita. El derecho al aplauso fue también ejercido por prestigiosos políticos como Richard Nixon o Ronald Reagan, que eran sus íntimos, y por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial,
que derramaron dinerales y elogios sobre esta dictadura comunista que sin chistar obedecía sus órdenes. Para celebrar su poder absoluto, Ceaușescu se hizo hacer un cetro de marfil y se otorgó a sí mismo el título de conductor del pueblo. Según era costumbre, nadie se opuso. Pero muy poco tiempo después, cuando se desató el huracán de la furia popular, el fusilamiento de Ceaușescu fue una ceremonia de exorcismo colectivo. Entonces, mágicamente, el bueno entre los buenos, el preferido de los poderosos del mundo, pasó a ser el malo de la película. Suele ocurrir. Monstruo se busca. San Columba estaba remando en el lago Ness cuando el monstruo, inmensa serpiente de fauces abiertas, se abalanzó contra el bote. San Columba, que no tenía el menor interés en ser almorzado, lo conjuró haciendo la señal de la cruz y el monstruo huyó. 14 siglos después, el monstruo fue fotografiado por los vecinos del lago, que casualmente llevaban una cámara colgada al cuello, y sus piruetas se publicaron en los diarios de Glasgow y Londres. El monstruo resultó ser un muñeco, y sus huellas eran patas de un bebé de hipopótamo, que se vendían como ceniceros. Las revelaciones no desalentaron a los turistas. La demanda de monstruos alimenta al mercado del miedo. Damas y caballeros, ya se están agotando las últimas entradas, no se lo pierdan. Los zoológicos humanos habían sido fundados en 1874 por el empresario alemán Karl Hülkenberg y se había difundido exitosamente por casi toda Europa. Por no ser menos, la sociedad rural argentina montó su propio espectáculo 65 años después, en el mismo predio donde se exhibía la mejor ganadería del país. El público compró pasajes a la prehistoria contemplando a unos cuantos indígenas macás, casi desnudos, que habían sido arrancados del Gran Chaco. Vamos a pasear. A fines del siglo XIX, muchos montevideanos dedicaban sus domingos al paseo preferido, la visita a la cárcel y al manicomio. Contemplando a los presos y a los locos, los visitantes se sentían muy libres y muy cuerdos. Extranjero. En un periódico del barrio del Raval, en Barcelona, una mano anónima escribió: tu dios es judío, tu música es negra, tu coche es japonés, tu pizza es italiana, tu gas es argelino, tu café es brasileño, tu democracia es griega, tus números son árabes, tus letras son latinas, yo soy tu vecino, ¿y tú me llamas extranjero? Esopo. Lilian Zurán, bisnieto de esclavos en la isla Guadalupe, preguntó a su hijo más pequeño: ¿cómo es Dios? Y el niño contestó sin dudar: Dios es blanco. Zurán era un gran jugador de fútbol, campeón de Europa y campeón del mundo, pero esa respuesta le cambió la vida. A partir de ese día, decidió salir de las canchas para dedicar sus mejores energías a ayudar al rescate de la dignidad de los negros del mundo. Denunció el racismo en el fútbol y en la educación, que vacía de pasado a los niños que no son hijos de los amos. La memoria colectiva era un descubrimiento incesante que le abría los ojos. El camino de la revelación de lo escondido estaba hecho de muchas dudas y pocas certezas, pero eso no le desalentaba. Basado en remotas investigaciones, demostró que Esopo pudo haber sido negro,
esclavo en Nubia, y recordó que muchos faraones negros en Egipto y centenares de santuarios populares que en el Congo celebraban a la Virgen Negra, aunque la iglesia decía que no, negra no era. La Virgen había quedado así por culpa del humo de los inciensos y los pecados de los infieles. Una fábula del tiempo de Esopo. Una vieja descubrió, maltrecho en el suelo, un cántaro vacío. Del cántaro solo había sobrevivido el aroma del buen vino de Palermo. Ella olía los restos de esa fina alfarería una y otra vez, con placer creciente, y tras mucho oler dedicó este requiebro al vino que el cántaro había contenido. Si estas son sus huellas, ¿cómo habrán sido tus pasos? Si el Larousse lo dice. En 1885, Joseph Firmin, negro haitiano, publicó en París un libro de más de 700 páginas titulado Sobre la igualdad de las razas humanas. La obra no tuvo difusión ni repercusión, solo encontró silencio. En aquel tiempo era todavía palabra santa el diccionario Larousse, que explicaba así el asunto. En la especie negra, el cerebro está menos desarrollado que en la especie blanca. Así nació Las Vegas. Allá por el año 1950 y pico, Las Vegas era poco más que nada su mayor atracción. Eran los hongos atómicos que los militares ensayaban por ahí cerca y que daban espectáculo al público, exclusivamente blanco, que podía contemplarlo desde las terrazas. Y también atraían al público, exclusivamente blanco, los artistas negros que eran las grandes estrellas de la canción. Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, fueron bien pagados, pero solo podían entrar y salir por la puerta de servicio. Y cuando Sammy Davis Jr. se zambulló en la piscina, el director del hotel mandó cambiar toda el agua. Y así fue, hasta que en 1955, un millonario estrenó en Las Vegas lo que él llamó el primer hotel casino interracial de los Estados Unidos. Joe Louis, el legendario boxeador, daba la bienvenida a los huéspedes que ya eran blancos o negros, y así Las Vegas empezó a ser Las Vegas. Los amos de la aldea, que se convirtió en el más fastuoso paraíso de plástico, seguían siendo racistas, pero habían descubierto que el racismo no era un buen negocio. Al fin y al cabo, los dólares de un negocio rico son tan verdes como los otros. Repítame la orden, por favor. En nuestros días, la dictadura universal del mercado dicta órdenes más bien contradictorias. Hay que apretarse el cinturón y hay que bajarse los pantalones. Los mandatos que bajan desde el alto cielo no son mucho más coherentes, la verdad sea dicha. En la Biblia, Éxodo 20, Dios ordena, no matarás. Y en el capítulo siguiente, Éxodo 21, el mismo Dios manda matar por 5 motivos diferentes. El trono de oro. Según se cuenta en el Olimpo griego, Zeus, el dios de dioses, y Hera, su mujer, se trenzaron en una riña conyugal de esas que te envejecen 100 años. Y el lío iba de mal en peor cuando el hijo, Hefesto, apareció en esa batalla donde no había sido invitado y tomó partido por su madre. Expulsado por el padre, Hefesto fue arrojado al mundo. En alguna gruta encontró refugio, y allí practicaba artes de herrería. Su obra maestra fue dedicada a mamá. Era un trono de oro,
que tenía un solo defecto. Contenía cadenas que ataban para siempre a quien allí se sentara. Pequeño dictador ilustrado. El hombre que más libros quemó, el que menos libros leyó, era dueño de la biblioteca más gorda de Chile. Augusto Pinochet había acumulado miles y miles de libros, gracias a los dineros públicos que él convertía en fondos de uso privado. Compraba libros por tenerlos, no para leerlos. Más y más libros, era como sumar dólares en sus cuentas del Banco Riggs. En la biblioteca había 887 obras sobre Napoleón Bonaparte, encuadernadas a todo lujo, y las esculturas de su héroe favorito encabezaban las estanterías. Todos los libros lucían el sello de propiedad de Pinochet, su ex libris, una imagen de la libertad provista de alas y antorcha. La biblioteca, llamada Presidente Augusto Pinochet, fue dejada en herencia a la Academia de Guerra del Ejército Chileno. Pequeño dictador invencible. Matar era un placer, y poco importaba si el finado era ciervo, pato o republicano, pero las perdices era la especialidad de las cacerías de Francisco Franco. En un día de octubre de 1959, el generalísimo mató 400.600 perdices y así superó su propio récord. Los fotógrafos inmortalizaron esa jornada victoriosa. A los pies del vencedor yacían sus trofeos que cubrían los suelos del mundo. Nos quedamos en el Ecuador de este libro. Deseo que hayáis disfrutado de esta horita que hemos estado leyendo juntos. Y si queréis que hagamos una segunda parte y lo terminemos, escribídmelo en comentarios y decidme. Para mí es un honor y un regalo compartir este ratito juntos con Eduardo Galeano. Gracias.